significativas de la historia cubana. Thalía, Carlos y Esperanza se gradúan hoy de la enseñanza primaria. Llenos de entusiasmo, hablan de sueños y vocaciones. Estoy muy contenta porque voy a pasar a un nuevo nivel de enseñanza, voy a pasar a la secundaria básica, donde aprenderé nuevas asignaturas que todavía no conozco muy bien. Tengo que estudiar más, esforzarme más para poder llegar a ser una periodista. Voy a tener más compañeros, voy a poderme desarrollarme más. Voy a darle paso a una carrera para un futuro, ayudar a nuestra sociedad. Voy a poner más énfasis en mis estudios para alcanzar buenas notas como alcancé en este curso. Estos pioneros fueron distinguidos por sus excelentes resultados durante el acto que dio conclusión en Santiago de Cuba al curso escolar 2012-2013. Aquí en la ciudad escolar 26 de julio concluyeron ya los trabajos de remodelación capital. El otrora cuartel Moncada revive y se estremece. Y son estos los pinos nuevos que sostendrán el legado de la generación del centenario y mantendrán viva la memoria del apóstol. Ellos saben que la gratitud honra. Así acompañaron la entrega de la Orden Fran País de primer y segundo grado a directivos y educadores destacados. También en esta ocasión se otorgaron la medalla José Tey y las distinciones por la educación cubana y maestro por la patria. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.